Pinturas Renner presenta para tu hogar un cuarto de regalo. Aprovecha el 25% de descuento en Pinturas Renner y dale vida a tus espacios. Consulta los productos incluidos en esta promoción hasta el 20 de diciembre. El cuarto va de regalo. Cambiarte hace bien, pintarte hace bien. Con Pinturas Renner. ¡Arrabalera! Café San Fele, la esquina italiana de Tacuarembó, en 25 de agosto y Doctor Ivo. Variado menú todos los días, mediodía y noche. Cafetería completa, servicio de catering para eventos. Delivery 097-470-277. Reservas 096-988-077. Café San Fele, abierto todos los días de 8 a 24 horas. Agroveterinaria Don Joaquín. No se olvide, vecina. Vecino, encuentre nuestros productos en los cuatro locales de Avenida Uribe y Sarandí. Barrio López, a metros del Monumento al Gaucho. En Avenida San Martín, frente al centro de barrio. Y ahora en su nuevo local, en Barrio Ferrocarril, en la rotonda de Pablo Ríos, frente a la vía. Agroveterinaria Don Joaquín, creciendo junto a su gente. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, estamos finalizando la construcción de 31 soluciones habitacionales para el realojo de familias de Los Molles y La Calera en la ciudad de Tacuarembó. Se trabaja en la conexión de agua, saneamiento y con las familias en los lineamientos que hacen a la convivencia en un complejo. En tres padrones se edificaron viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en el marco del Plan Nacional de Realojo. Avanzar, Intendencia de Tacuarembó. Seguimos construyendo sueños. En Carnicerías El Palillo, contamos con excelentes milanesas de pollo, carne y de cerdo. Ofertas destacadas. 2 kilos de picada, 400 pesos. Chorizo, 2 kilos por 440 pesos. Además, pollos de avícola y todos los cortes de vaquillona y ternera. Los esperamos en 25 de mayo, esquina Sarandí, y 18 de julio, casi Benelli. Pedidos al 46-32-3379. Legislar y controlar son dos de las funciones de los ediles. Decretos, ordenanzas, resoluciones, aperturas y fraccionamientos de calles son tareas inherentes a los legisladores departamentales. Junta Departamental de Tacuarembó. Un centenario creciendo juntos. Panadería y confitería Cris. Contamos con roticería, cafetería y minimercado. Para el día a día, las mejores minifacturas. Y para tus mediodías, servicio buffet todos los días. Hacé tu pedido al 46320615 o al 099-835-821 y te lo llevamos a tu casa. Te esperamos de 7 a 20:30 horas y para tu comodidad en dos direcciones, Sarandí y Baltasar Blum o en Abdo y Doctor Ivo. Panadería y confitería Chris Days. Escritorio Federico Silva y Compañía. Negocios inmobiliarios y rurales. Compra, venta y arrendamiento de campos, casas y chacras. Organización de remates, tasaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares y oferta virtual. Somos representantes Dutra Automóviles y Utilitarios en Tacuarembó para todo el país. Con amplia gama de vehículos y planes de financiación hasta 100% por banco. Estamos en Facebook e Instagram. 10 años de tranqueras abiertas al negocio. Federico Silva y Compañía. DANEC Realizaciones, producciones sociales, institucionales, comerciales, videoclips, servicio de pantalla gigante, fotografía, amplificación. DANEC Realizaciones, celular 099-363-558.
Cable 2000 Digital. Cable 2000 Todos Digital. Tus deportes, tu novela favorita, mucha música, información. Solicita promotora al 4632-5140 y entérate de las nuevas promociones. Cable 2000, 18 de julio, 316. Los miércoles a la noche por Canal 7, Preferencia, para continuar conociendo a los candidatos, actores políticos, sus diferentes puntos de vista y propuestas. Preferencia por Canal 7. Thank you.
Thank you.
Let's go!
¡Lo venía, venía! ¡La pintaba ahí! ¡La pintaba ahí, muchachos! ¡No viste nada, vos! ¡Vamos!
Después, si querés, podemos manejarlo en otro momento más tranquilo, pero en definitiva creo que hay variantes ahí atrás. El entrenador dijo Meneses, también Malaquín, Mateo. Sí. Se va Pérez de la cancha, ¿no, Flor? Correcto, se va a retirar el número 21, Robert Pérez, ingresa con la 30, Facundo Pereira. Muy bien, Facundo Pereira a la cancha, la saca número 30, delantero por delantero el equipo del Riel. Llegó Peñarol de Río. Delantero, no sé, ¿verdad? Se para marcando a Malaquín, Fabián, no sé, creo que sea muy delantero. Para mí lo sacrifican justamente a Pérez, producto de la expulsión de un Pierre. Ajá, ya está el 30. Sí, Pereira se paró atrás. Lateral derecho parece que se paró. Tenía Pereira más arriba. Zaguero se para Rivero con Gabriel Rodríguez y va como lateral derecho este muchacho que entró. Allí la pelota que la tiene Arias, señoras y señores, se viene Arias. Arias buscando a Favila, Favila para Arias. Va levantando balón en centro, devuelve sacando la pelota Clavijo. La cabeció Clavijo, la quiere tomar Foliadoso. Y ahora el balón disparado bajo de Danilo. La tiró bajo Danilo, recupera la pelota ahora Guedes. Quiere escapando Gabriel Rodríguez. Gabriel con la pelota la tira larga. Va a correr por la punta Cardoso. Se viene Cardoso, Luciano le pica la pelota. Va Luciano, gana un lateral, lateral correspondiente al equipo de Riel. Lo que dijo el entrenador Matías Rosa hoy es que si hay jugador, digamos, más o menos el mismo nivel, mismo puesto, o jugador un poquito más destacado, pero no puede concurrir en las prácticas, va a jugar el que concurre en las prácticas. Está bien, hay que marcar un poco de disciplina. Tampoco ser tan estricto simplemente por el hecho de que estamos hablando de fútbol amateur y que puede haber circunstancias que eviten la presencia de un jugador absolutamente justificada, ¿no? Ya basta de ese tipo de situaciones. Bien, el que ahí está. Ay, el que no puede ir, que no quiera ir, bueno, que no juegue. Gastroenterocoliti, no corre mal a Gastroenterocoliti. Vamos arriba, está caído el arquero. Jan, en la segunda vez, no, una pena, ¿no? Yo creo que tiene algo en el brazo derecho. Viste hoy cuando se estiró, en la primera que le sacó a Favila, si mal no recuerdo, y después en la segunda, donde termina en el gol, también la saca corta, y no sé si no es en el brazo derecho cuando estiró él. Oficinas Norte, Gestoría en General, trámites ante BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, Intendencia Departamental, Banco de Seguros, trámites de obras, mano de obra benévola, regularizaciones, construcciones en inmobiliaria, compra, venta, arrendamientos. Oficinas Norte, 18 de julio, 273, apartamento 1, casi 25 de agosto. Deme otros 10 más, Luca Díaz Miqueiro informa. Informa la Junta Departamental de Tacuarembó. Pedro González, Nicolás Silva, Franco Ferrao, Sebastián Cuadro, Carlos Bastón, Facundo Silva, Kevin Foliadoso, Ricardo Lima, Esteban Rovira, Brian Chuy. Muy bien, hay jugadores de la B también, ¿no? ¿Ese Esteban Rovira es de la B o no? Sí, 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 ¿de sí, de Centenario. Creo que juega en Centenario, ¿no? No, entonces no es de la B. No, no juega en Centenario, sí. Hay un chico de Diego Lamas. Está Pedro González, Pedro González Katz, mi amigo Pedrito González, que está en Peñarol, que jugó en Peñarol, que es de la B. Hay un chico de Diego Lamas, no sé si lo nombraste todavía, Lucas, creo que no. Todavía no me falta la otra lista. Y me parece que por ahí se cierra. Creo que hay otro jugador de Peñarol. Creo que hay solo de Peñarol y de Diego Lamas en la lista, ¿no? Está fijándose ahí Fabián seguramente. ¿Esteban Rovira será? Bueno, Diego Lamas. ¿Y no lo tenés ahí con el escudito? Sí, sí, acá está el escudo. ¿Diego Lamas? Diego Lamas. Esteban Rovira. Esteban Rovira. Y de Peñarol, Franco Ferrao. Bien, y Pedro González, que ya lo vas a nombrar. Muy bien, ahí está la vuelta de Cayo Bastón, ¿no? Falta la vuelta de Cayo Bastón. También para dar recambio en la mitad de la cancha. Recuerda que el año pasado tuvimos que buscar nuevamente, que no estaba en los planes de forma primaria, el Pajarito Almeida, y después se lo fue a buscar porque, bueno, evidentemente no había para cubrir ese puesto.
Pelota larga, señores, se ha recuperado el arquero. Baja la mitad de la cancha y el varón Acuña, que fue el empatador del equipo del Riel. Está 1-1 el partido. El varón largo la deja salir Fagundes, lateral frente al placar que va a corresponder al equipo verdolaga. Legislar para la ciudadanía y controlar al gobierno departamental son dos de las funciones de los ediles. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Ya saca la pelota el equipo verdolaga. Transmite Radio Tacuarembó Pura Raza junto a tacuanoticias.com. El varón de Queiroelo va con la pelota. Queiroelo para el varón Queiroelo. Queiroelo le empaló en dirección a Darwin Favila. Favila la baja para él. Larga pelota despedida al fondo por Facundo Pereira. La peina Arias. Arias va tocando para Ferreira. Ferreira para Queiroelo. Para la pelota Queiroelo. Queiroelo otra vez con Ferreira. Allí la tiene Cristian. El número 14 con el varón. Va ganando metros. Se va arrimando hasta la mitad de la cancha, allí la tiene Ferreira, va levantando centro, viene pelota alta, devuelve sacando Pereira de cabeza, la toma por adentro, Foleadoso saca, tirándola alta ahora el jugador Rodrigo Rivero, viene para Darwin Favila, arranca por la punta izquierda Darwin Favila, lo marca Pereira, sigue Favila, Favila con el varón, lo marcan lícitamente, pierde la pelota, recupera Cuadro, Cuadro para Foleadoso, Foleadoso buscando la pelota ahora con Arias, Arias con el varón, toca el balón para Foleadoso, Foleadoso con la pelota, quedó caído Camilo Benítez, el balón que la tiene Arias, busca el centro, va Arias, rebota el balón, se pega fuera de la cancha. Quedó caído Benítez en una situación similar a la de un Pierre, donde viene cubriendo la pelota Darwin Favila y también lo impacta. Por eso le dije que hoy para mí se apresuró en esa segunda amarilla. ¿Cuánto más? ¿Cuatro más, Florencia? Cuatro más que va a jugar. Bueno, lateral a modo de centro, al igual que el otro, que el, en el gol de la cesta lo va a tomar Favila. Se adelanta Darwin, carrera, lanza la pelota por arriba, devuelve sacando el varón ahora Camilo Benítez. La tiene Luciano, que pierde, va Juan Rodríguez, le va a dar... afuera, saque de arco que va a tomar el equipo del Riel. Aparte lo que decimos de los laterales de Favila, la gente que lo ha visto sabe cómo es, no hay que tirar largo y llovido, ¿no? Que son bastante anunciados y permiten a la defensa acomodarse mucho mejor, sino que son bastante retos y fuertes, ¿no? Es solamente poner la cabeza. Relojería ahora, con la atención especializada de Carlos Vázquez. Reparamos relojes antiguos y modernos. Realizamos limpiezas, efectuamos pruebas de sumergibilidad. Vendemos relojes con garantía. Relojería ahora, en Avenida Oribe, casi Castañeto, siempre en hora. Le va pegando la pelota, ya no libera. Ya saca el meta, ya no libera. Hay un golpe de cabeza, la va tomando la mitad de la cancha. A ver quién salta, saltan dos, va Pereira. La lucha Pereira, entró Querendón Pereira, ¿eh? Y ahora Foleadoso. La tira larga para el Arrondo, que anotó el tanto de la apertura. Viene rápido, despedida del fondo. La sacó otra vez Queirolo para Foleadoso. Arranca Foleadoso, que ha levantado su nivel Foleadoso, ¿eh? Ahora Darwin Favila. En este partido particularmente no ha estado todavía fino. Sí. Pelota larga para Juan Rodríguez, corre por la derecha Juan, adelanta el varón y va Rodríguez y saca la pelota tirándola, pero después comete foul, lo arruinó a Clavijo. Sí, lo agarró aparte deslizándose en el césped, que seguramente también lo habrá arruinado un poco según cómo está la cancha, que nos decía Guillama, y lo agarra abajo, ¿no? ¿Y lo molesta Flor o no? No, no hubo amonestación. No, charlones nomás de Rodolfo Rivero. Se va a reanudar el juego, se va recuperando Clavijo. Va a sacar el equipo del Riel. El partido está 1-1 acá en el Goyenola. El 27 de octubre te invitamos a votar la lista 474 del Partido Nacional. Un diputado presente en las decisiones del Tacua, Tono Otegui, acompañado de Pedro Omar Esteves en La Huella de Luis. Bueno, señores, transmite el Tacuarembó junto a ustedes. Ya devuelve la pelota. El domingo, gran transmisión, grandes elecciones, ¿no, Lucas Díaz? ¿Usted tiene algún dato? ¿A qué hora arranca? ¿Tempranito? Ya a las 9 parece que dan ganador. 9:30. ¿Cómo dice usted? De elecciones. El domingo. ¿Usted trabaja en la selección el domingo, Lucas? Sí, el domingo estamos en la transmisión. A las 8 de la mañana comenzamos. No le entendí nada. A las 8 de la mañana comenzamos la transmisión el domingo. Muchas gracias, Lucas. 8 a.m. Pensar que cuando yo estaba en prensa, todo eso, arrancamos a las 6:30, ¿no? 5:30. Yo sí, salía... pero pasa que Ramírez nos manda el desayuno, entonces tenemos que venir. Ah, no, pero en mi tiempo Blanquita me preparaba chocolate. Siempre digo lo mismo, debería empezar a las 9 de la mañana. Y nada de ventajita, nada de hacer nada antes. Claro, muy temprano esa vez. Se viene, se le va la pelota a Fagundes. Ah, pero en mis tiempos Blanquita nos prontaba una olla grande de chocolate, me acuerdo. Le hacía unas tortas y eso con coñac. Sí, para chocolate, yo 7:30 ya sabe dónde estoy. Sí. Blanquita le llevaba chocolate y todo, y el almuerzo era espectacular. Teníamos un almuerzo bárbaro.
milanesas, asado, todo. Eso no, no está hay más. Postulando. Sí, sí, ahí sí. Para la gerencia, entonces. Sí, sí, sí. No, en eso hay que decir la verdad. Se ha puesto el gerente Ramírez con la gente de un prestigioso restaurante aquí de Tabormé. Bueno, pa. Mire usted. Bueno, no creo igual, Sí, no. No, la selección. En las internas sí, fue gran. Ha un gran abuso. No apareció, pero mandó igual. La pelota de Larrondo, va Larrondo, Larrondo con la pelota. Le mando un abrazo grande al Pulgue Ramírez. Allá el balón que la va teniendo por la punta izquierda. Va terminando el primer tiempo, 49 clavados, señoras y señores. Se movieron los guardias de seguridad, salieron al tranco largo. Rumbo a la mitad de la cancha. Le dije que me iba a traer un bicho esto, Bueno, dale Varela, por favor. Bueno, partido parejo, evidentemente, no solamente por lo que marca el resultado de 1-1 al término del primero 45 minutos, sino que los dos tuvieron opciones, intentaron ir al arco contrario. Más claro, en los últimos metros, la sexta que sacó la ventaja con aquella vivada de Erwin Favila, pero Ferro lastimaba, iba sobre todo por derecha, tuvo un par de desbordes previos al gol de Acuña. Me parece que está bien, creo que de alguna manera terminó arriba del arco de Llano Olivera la sexta, producto de la expulsión de un Pierre. Muy bien. Exacto. Muy bien, ya llegó nuestra pizza, riquísima, crocante, mucha mozzarella, la pizza riquísima, la salsa. ¿Llegó por ahí también por estudios, compañero? Exacto, estamos degustando con Lucas Díaz por acá la pizza de nuestra pizza. Muy bien, Varela ya le entró a la pizza. Venga, Flor, venga, ya hace la media, disfruta de la pizza riquísima de nuestra pizza. Un abrazo para Carlos Manera y toda la barra laburando a esta hora allí en Pablo Ríos, ¿eh? Sí, Flor. Guárdenme algo, por favor. Sí, te guardo sin ningún problema. Arrancó el segundo tiempo del partido. Estamos en un minuto ya, ¿no? Del segundo tiempo del encuentro. La pelota que la va buscando Barrera. Barrera va entregando en dirección a su compañero que viene saliendo del fondo, trepando la cancha a Ferreira. Allí tiene la pelota el equipo bordolaga. La cambia toda Ferreira buscando a Caiolo. Va a atacar sobre el arco de la Plaza Deportes. El equipo de la sexta viene a marcar Camilo Benítez. Marca Benítez, no puede. Allí se lleva la pelota Foleadoso. Por bajo va colocando para Arias en la mitad del terreno. La tiene Arias. Arias con el balón y va entregando bajo. Seguí la pelota, seguí tu locura, seguí la nuestra. Cabezas Beer, maltería, cervecería y destilería artesanal nacida en Tacuarembó. Seguinos en las redes, @cabezasui para conocernos más. Pelota para Favila, la quita de revés el futbolista Pereira. Igualmente persiste en el ataque por aquel costado Foleadoso. Se manda por la banda izquierda corriendo por el filo de la cancha. Se para en tres cuartas cancha ahora. La tiene Foleadoso. Quiere enganchar de la punta al medio. Busca el individual. Marca Boggio. Toca hacia atrás la pelota con Larrondo que abrió el tanteador. Juega ajustado. Pase que la robó Rodrigo Rivero. La tira sintonizón para arriba. Donde está Juan Rodríguez. La para el Puma Juan Rodríguez. Allí tiene la pelota. El barbado jugador. La está midiendo para levantar el centro. La empaló en direcciones a cuadro. Larga pelota. Va a correr Rivero. Se saca de encima. El balón afuera de la cancha. Sigue adentro. Mira vos. La perspectiva me engañó. El balón de Juan Rodríguez. Lanza la pelota larga que la va a correr Benítez. Llega Camilo. Camilo frente a Cailolo. Escapa Camilo Benítez. Tiro largo envío para Rodrigo Barbosa. Va a llegar primero el meta Barrera. Pero antes se va a ir afuera. La pelota va a reponer de abajo el meta. En Calla, llenería completa en stock. Talles especiales y para los más chiquitos. Desde talles 00 a prematuros. En delante, niños y adolescentes. También tenemos prendas para caballeros. Trabajamos con todos los créditos y tarjetas. Calla, prendas que enamora. Ya tiene la pelota el equipo de la sexta, sale jugando ahora con ella, transitando con el útil, tirando largo envío Ferreira, la tiró larga, offside de Favila. Posición adelantada de Favila. No me pareció offside, sí. Raro, ¿no? Casi toda la jugada acá que ha levantado Franco no me ha parecido. Yo no le digo nada, por la duda, ¿no? Se enoja el hombre.
ya va a sacar el ferro. La fábrica de pastas, pastas frescas, paradería, rotisería, lunch, menú buffet, todos los días y variados, gran variedad en postres en 25 de mayo, esquina Cataluña, teléfono 4634-1742. La fábrica de martes a domingo con Santiago y el gran equipo de la fábrica. Pelota arriba, señores, la va a buscar el Piojo Boggio, de cabeza, quitando ahora a la Rondo, la tira para Danilo. Danilo lanza la pelota por la banda derecha, ahora ataca Cuadro, Cuadro con el varón, va Cuadro, dispara en dirección a la Rondo, que va a ir como win derecho, lo va a buscar Franco Fernández, allí está la marcación, ahí Franco, viene el centro, viene de la Rondo, arriba Favila, la busca Favila, se perfila, la bajó Foleadoso, Soleadoso tiró bajo, la pelota muere en el pie ahora de Gabriel Rodríguez, la va tomando Camilo Benítez, adelanta para Rodrigo Barbosa, está escapando Rodrigo, se manda por derecha, escapó de Ferreira, se viene Barbosa, va potentemente, toca el medio, la pelota entró para buscar la Acuña. ¿Por qué no tiró Rodrigo? Llegó bien perfilado a pegarle, ¿no? Pero el control fue muy largo, eso fue lo que pasó. La pelota de Ferreira, ahí se hizo mudo, con la pelota va perdiendo, la toma Rodrigo Rivero, engancha en corto Rodrigo, Rodrigo toca la pelota para Guedes, Guedes para Rodrigo Rivero, Rodrigo quiere escapar, falta, le están cometiendo por Foleadoso, tiro libre. Contrariamente a lo que pensaba, por lo menos de arranque, Ferro lo va a buscar de contragolpe, yo pensé que iba a dejar espacio para alguna posibilidad, está fresco Barbosa y hizo una corrida espectacular, después no la terminaron bien. Y particularmente Rivero otra vez en un lateral izquierdo, ¿no? Allí la pelota que la va tomando el Ferro, pero ahora es una línea de tres, ¿no? No, Rivero no va a pasar la mitad de la cancha, no creo. Para mí va a jugar con cuatro. Para mí, Franco Fernández, Gabriel Rodríguez, el otro chico por derecha y Rivero por izquierda, me parece, Fabián, ¿eh? Sí, bueno, puede ser, sí, puede ser. No creo, está con uno de menos. No sé. Pero digo para hacer un sistema espejo a la cesta. Ahí, se puede doblar Rivero, pero yo no creo que vaya a adelantar a alguien de esa línea de cuatro, ¿no? Con 10 hombres no la veo. Con 3 atrás. Bueno. Tiro libre, señores. Le va a pegar a la pelota saliendo del fondo el jugador Gabriel Rodríguez. Le prende cartucho Gabriel Rodríguez. Viene el centro, pelota por arriba, peinada. Salió Barrera. Atrapa el mete, va reponiendo con confianza. Con la confianza de Presa y Barraca Domínguez, 50 años. Ya va sacando Barrera. La da al pie prácticamente para que salga el futbolista Cristian Ferreira. Ferreira la tira por la punta izquierda. Viene el pase a buscarla Foleadoso. Foleadoso marcado ahora, se la tira afuera de la cancha por Camilo Benítez, lateral frente al placar correspondiente al equipo verdolaga. ¡Qué perfume es de Farmacia Nueva! Los más deliciosos perfumes, damas y caballeros, en Farmacia Nueva disponemos de Gebral, Nutrisur, Omeprazol, Omega 3, Colonias y Cremas Victoria, Secret. Farmacia Nueva, 18 de julio, 25 de agosto, teléfono 4632-2348. El balón de Juan Rodríguez, allá se va a arrimar a la mitad de la cancha, Juan Rodríguez tira por la punta derecha y ahora Cuadro. El control fue malo de Cuadro, la pierde con Rodrigo Rivero, Rodrigo lo marcan dos, quiere escapar, la Rondo se la tiró afuera, la tiró Rodrigo, en última instancia, ya sacan en dirección a Michael Delgado, quitó Franco Fernández, va Delgado, cabeció rumbo al área, hay un despeje medio corto, la tomaba Guedes y ahora Rodrigo Rivero la saca afuera, lateral, rebotaba la pelota en cuadro, lateral para Ferrocarril, 1-1 el juego. Trans Plus, una empresa líder en servicios de transporte y logística integral, brindando soluciones profesionales y personalizadas para nuestros clientes y comunidad. Trans Plus, ruta 26, kilómetro 229 500. Allí el varón que la está buscando, Rodrigo Barbosa, la pierde con Juan Rodríguez, hay topetazo, foul, el árbitro lo cobra y tiro libre, hay que mirarla bien, maestro, con los lentes de óptica Pablo Santamarina. Dame la hora, es hora de relojería ahora. 7 minutos van del segundo tiempo, están 1-1 en el marcador. Igual que al principio, pero con goles. La pelota que viene por la punta. Allí la está tocando. Póngale. Relata Fabián Guillama Domínguez. Comenta Marcelo Varela. La dupla imbatible. Pipi Rivero, que es zurdo, ¿no? Más allá de que sea zurdo. Generalmente ha jugado por derecha, ¿no? Y por lateral zurdo no lo habíamos visto tanto hasta aquella oportunidad. Por eso hacía hoy hincapié en cuando se hablaba de defensas y la variante que tenemos en esta selección, por lo menos en la preselección de cara a lo que va a celebrar. 31 familias de Los Molles y La Calera disfrutan de su nuevo hogar. Viviendas que mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Plan Avanzar. Intendencia de Tacuarembó. Seguimos construyendo sueños. Pelota venía para Michael Delgado. Allí va la Rondo a marcar. Antes tirando centro. Viene para Barbosa. Barbosa para Acuña. Le va a dar. Pero mal pisado. Mal pisado. Podía volcar para Camilo Benítez también el pase. Pero venía la carrera. Prefirió el remate que se fue allá. Cerca
de Roberto Cartagena, allá cerca de la casa Roberto Cartagena. Pero bueno, podía haber abierto más la pelota así para Camilo Benítez. Yo creo que Ferrocarril está sorprendiendo, ¿no? Yo lo pensaba mucho más retraído en el campo de juego para el arranque del segundo tiempo, pero está jugando lejos, lo que me parece también bien, ¿no? Jugar lejos del arco de Llano Olivera. Semanario El Nuevo Batoví. Ahora contamos con publicaciones diarias. Somos el único medio con circulación habilitado por el Poder Judicial para publicación de edictos judiciales. Por consulta de suscripción, diseños en general y publicidad, comunicarse al 4633-4617. Digo, Cartagena, seguramente vecino Rubén Moreira, entonces. Usted, Cartagena acá en la esquina, bien en la esquina ahí. Bueno, ya donde... Eso es una usina, ¿no? Algo allá en la esquina de... Nunca supe al final que era aquello. El Goyenol allí. Ahí en la esquina. ¿Usted lo conoce, Roberto Cartagena, o no? No, no. Creo que lo ha nombrado usted varias veces. ¿Sí? Capaz que lo conozco, pero no, no por el nombre. Sí, el hombre de Sebacar, el cuñado de J. González, que le mandamos un abrazo. Allí la pelota que la va teniendo. Cumplimos el primero de septiembre. Él me dice tocayo. Nos decimos tocayo porque cumplimos el mismo día. Él me lleva como 40 años, ¿no? Pero bueno. Sí, Flor. Si me permitís un par de sociales, tengo que saludar a mi mamá que siempre está prendida a la transmisión. Les mando un beso. Muchas también gracias. A Rodolfo Sabatini, bueno, y todo lo de la barra de Tornería Tacuarembó. Muy bien, muy bien. Tornería justo acá no tenemos una. De verdad. Pelota fuera de la cancha. En Carnicería Catalina, carcasa, cogote, menudo de pollo, muslos, 10 kilos por 1.100, alitas, 10 kilos por 800, patitas, 160 el kilo, muslos cortos, 260 el kilo. En Carnicería Catalina, Avenida Jorge Valle, 690, teléfono 4632-2949. Señores, la cesta en este arranque de segundo tiempo, ¿no? Ya 10 minutos, no ha pisado el área. Sí, exactamente, no ha pisado, está con un hombre de más. Allá fue a buscar la pelota Favila. Para dársela al arquero, va a devolver Llano Olivera. Super oferta de Domínguez. Piedra número 2 para Puentes. Comprando más de 5 metros, paga solamente 1.400. Otra oferta de Empresa Iberraca Domínguez. 50 años de confianza. Varela 370. Teléfono 4632-3317. Largo envío, la deja venir ahora Ferreira. Allí está Ferreira. Tendrá que salir el arquero. Sale Barrera, contiene. Barrera va a reponer. Repone con la mano, da la pelota a Arias. Arias todavía en su cancha, va con el útil. Levanta la cabeza, hace seña con la mano, hace frenar un poco que venía retrocediendo Michael Delgado, ahora la toma Juan Rodríguez, vino para Michael Delgado, no salta, se la devuelve Franco Fernández, la va tomando cuadro, apoya hacia atrás, vino para Arias, quiere escapar a Arias, no puede Arias, y ahora domina la pelota, el número 8 la tiene Guedes, adelanta la pelota, Guedes la va perdiendo con cuadro, la toma, cuadro con el varón, vino para Michael Delgado, arma el partido y la jugada, la cesta, viene el pase para Foliadoso, buena para Favila retrocede el pase para Cairo, lo tiró, queda muerta la pelota, devolviendo, sacándola Pereira, y ahora va Gabriel Rodríguez, la saca corta, la toma Cairolo con el varón, mira hacia atrás que lo persigue Benítez, va Cairolo, tiró centro, entró cuadro, pelota fuera de la cancha, saque de arco para Ferrocarril. Ahora sí apareció la cesta con unos minutos así de embate sobre el arco de Ferrocarril, este buen centro de Cairolo no llegó a impactarlo justamente por derecha, ahora sí apareció la cesta en el segundo tiempo. La pelota siempre el 10, como le gusta a Rubén Moreira, el jugador que aporta la calidad y arma el juego, por eso el 27 de octubre vamos con la lista 10, la lista de Pedro Ojeda, presidente, Bordaberry, senador y Maxi, diputado. Va reponiendo la pelota a Joan Olivera, la saca Joan Olivera, la tomó Cairolo y ahora en la mitad de la cancha va Bogio, el piojo Bogio con el varón Barronal, dispara abajo el varón, la encuentra el propio Bogio, persiste Bogio en la mitad del terreno, ahora toca para Guedes, levanta la pelota el número 8, atención que la quiere buscar Rodrigo Barbosa, a Rodrigo Barbosa la pierde, saca Ferreira toca para Danilo, adelanta ese Foliadoso para... ¿Había mano o no? De Favila. Tira centro. Viene entró Michael Delgado. Despide de la saga. La toma Ferreira. Arranca el número 14. Adelantó la pelota demasiado. La devuelven tirando afuera de la cancha. Gabriel Rodríguez. Saque lateral para la cesta. Unimos ideas y plasmamos proyectos. Trabajamos para el vecino y proyectamos el futuro. Junta Departamental de Tacuarembó. Un centenario creciendo junto. Allí la tiene Arias, el número 5. Va de la punta al medio. Arias 1-1 está el partido. Estás con pura raza fútbol. 0-9-9.
3-7-3-3-19. Los mensajes, a ver qué están haciendo, escuchando, pura raza a esta hora de la noche. Va Darwin Favila, no hay falta, dice el árbitro. Divino, cerca de incidencia. La va tomando Arias. Arias con el varón. La entrega en dirección a la Rondo. Le va a dar la Rondo, le va a dar la Rondo. La Rondo persiste, jugando por la derecha para Cuadro. Viene centro, alto pasado. Pelota afuera. Saque de arco que va a tomar el equipo del Riel. Baños químicos y barométrica Cabrera. Limpieza de pozos, limpieza de planchas al agua, de piscinas. Disponemos de alquiler de baños químicos por día, semana o mes, para todo tipo de fiestas o eventos. Baños químicos y barométrica Cabrera, con los colores rojo y blanco del Tacua. Señores, juego detenido, jugador de Ferrocarril caído. ¿Viste quién es? Es Flor. Es, no logro identificar cuál es el jugador que está en el piso. ¿No es el 30, el ingresado en el primer tiempo, Pereira? Me parece que no. Allí está Pereira. Está. Pereira está allí. Camilo Benítez. A ver si lo veo. ¿Puede ser Camilo Benítez, no? Puede ser Camilo, que es el que me está faltando. Sí, Camilo Benítez, el jugador que está caído, va a la asistencia, lo van a atender. Tíreme 10 más. Lucas Díaz Miqueiro, después del informa, este informa del maestro Julio César. Informa Mónaco Calzado. Vamos con los últimos: Luis Ney Pintado, Rafael Zacarías, Juan Regi, Lucas Carriquí, Héctor Olivera, Dylan Ferreira, Nicolás Duarte, Martín Sanguinet, Cristian Ferreira y Alex Duarte. Muy bien. Con Zacarías, por ejemplo, consultaba particularmente y va a mantener una charla con Zacarías. Idea del entrenador que pueda jugar, depende de él justamente, ¿no? Depende de él justamente, así que sería importante contar con Zacarías en la... Absolutamente, sería una gran variante, un jugador que tiene mucha lectura de juego, que juega mucho con la cabeza, que quizás en el físico para desplazamiento largo no lo acompaña, pero sí en lo corto. Un gran jugador, ¿no? Sin duda. Todos los buenos jugadores, como ya le dije a Señare, ¿no? A mí démelo siempre, después vemos cómo lo colocamos. Paraguayo Sánchez, ya le dije ya. ¿Qué dijo? Bueno, variantes. ¿Cómo es esta? Está en esta lista, ¿no? Pero buenas tardes. ¿Va mañana usted? ¿Llama? Sí, ¿qué dice lo que si no va tiene? Mañana usted, si viene mañana en realidad estamos acá. Mañana tengo ciclismo primero y después fútbol. Mañana vamos, vale, lo acompaño usted. No, mañana. Tiene que andar mañana. Tengo tele mañana, si no está. 20, ¿quién es Flor? El número 20 es Mauro Techera y el otro ingresado es Diego Malaquín. Déjame decirte los que salen del terreno de juego. Ernesto Arias con la número 5 y Franco Larrondo con la 17. Malaquín, ¿qué número? La número 10 para Diego Malaquín. Y el 20 es Mauro. Mauro Techera. Me dijiste que se va Larrondo, me dijiste, ¿no? El autor del gol de la sexta, ahí está. Gracias, y Arias es el otro que se fue. Gracias, Florencia Furtado Fernández, triple F. La pelota que la va llevando, adelantando el pase de Ferreira. Ferreira buscando la presencia de Malaquín. Pelota fuera, lateral, tirada por Rodrigo Rivero. El 27 de octubre votamos a Yamandú Orsi. Votamos Frente Amplio. Votamos la 609. Con Pepe, Pacha y Blanca al Senado. Zulimar y Guerrero, diputados. 609, la lista del Pepe. Señores, lateral que va a tomar Darwin Favila. Catapulta frente al área. Se adelanta Favila. Viene centro al área. Foleadoso no pudo. Y ahora Camilo Benítez arranca por la banda derecha. Camilo Benítez gana metros, sigue Camilo, escapa por adentro, se manda, lo espera parado, le quita Danilo y ahora persiste el ataque buscando Boggio. Boggio con el balón, allí está el piojo Boggio. Juega Ronald, entrega por la izquierda, balón para Acuña. Acuña se frena, allí está el ex jugador de Progreso. Ahora Rodrigo Barbosa, Barbosa para escapar, va el número 6, sigue Rodrigo, se la lleva Acuña, busca entrar al área, va Acuña, entra al área Acuña, se la sacan al córner. Señoras y señores, tiro de esquina correspondiente a Ferrocarril, pudo ser gol de Acuña. Barrera lo salvó Providencial porque iba abajo Barrera, el guardameta, y se le iba a pinchar, iba a hacer todo el gesto técnico. Puede que ver cómo salía la pinchadita, pero iba a definir cómo mandaba la jugada. Ferro es más, con un hombre menos en este segundo tiempo. Cambio. Como lo decías vos, pudo ser de Acuña y bueno, y esos fueron los últimos segundos en la cancha. Se retiró el número 7, Agustín Acuña, ingresa con la 11, Juan Martín Correa. La misma jugada ahora en otra cancha, así como los estilos más elegidos de cabezas Bierra, ahora también en lata. Se probó Patria, Ipa Atómica y APA. ¿El Tuco está expulsado o está fuera? Escucha lo único. Se adelanta Correa. Y en el córner de Correa, cerrado, saca la pelota Michael Delgado. Foleadoso comete falta en la salida, tiro libre para Ferrocarril. ¿Está expulsado, Flor, el Tuco?
Tendría que averiguarlo, pero creo que está expulsado, sí, está cumpliendo la sanción. Sí, creo que le dieron como 4 partidos. Al Tuco debe ir por el segundo o tercero. Muy bien, tiro libre correspondiente a Ferrocarril. Está 1-1 el partido acá en el estadio Goyenola. La tabla de abajo, Lucas, si la tenés en cualquier momento, le va a pegar a la pelota quieta. Allí está Martín Correa. Está Camilo Benítez también. Está Correa y Camilo Benítez. Correa saca cálculo, se seca la transpiración con la camiseta. Benítez, Correa va acomodando la pelota. Un tiro libre, unos 15 metros afuera del área, anda a nivel derecho de la cancha, se adelanta Correa, arco, el arquero y rebote, Juan Rodríguez cerrando, le da la pelota al córner que va a corresponder al equipo de Ferrocarril. Y a ver lo que es la Copa Libertadores, no Fabián, la llegada de Peñarol a Río de Janeiro, una locura. Sí, es verdad, estoy viendo imágenes, por eso ahora lo reitero. Córner que va a tomar Martín Correa, se va a adelantar por la punta izquierda, pierna derecha, el ángulo no conforma la tribuna principal y el velódromo. Se adelanta Correa, primer palo, la busca de taco Franco Fernández. La pelota rebotada, quiere evitar el córner, no se va. La para Martín Rodríguez. Correa viene al centro, viene, descuelga bien Barrera. Descolgó bien Barrera, va sacando la pelota Santiago. Relojería ahora, con la atención especializada de Carlos Vázquez. Reparamos relojes antiguos y modernos. Realizamos limpiezas, efectuamos pruebas de sumergibilidad. Vendemos relojes con garantía. Relojería ahora, en Avenida Oribe, casi Castañeto, ya siempre llegó. En hora. Ya llegó Álvaro Gil. Porque se viene el partido de segunda hora. Y un remate al arco. El arquero contuvo de Cuadro. Cuadro sacó un remate seco, violento. Bien parado el arquero. Ya no le hubiera contuvo. Y no está bien, mirá, que no está bien. Desde el primer tiempo estuvo al borde ahí de poder salir. No está en un 100%. El muy buen portero, para mí, de los mejores que ha tenido el campeonato. Seguros, Seguros Alonso, trabajamos con Banco de Seguros, Anchor y Mafra y contamos con los mejores precios y opciones de cobertura para tu vehículo. Te ofrecemos seguros patrimoniales. Sancor cuenta con grandes promociones de seguros para tu hogar y el comercio. Alonso Seguros, 098-883-412 o en la esquina más segura, Flores y 25 de agosto. A Malaquín, Malaquín con el varón, la levanta larga, Malaquín corre, Darwin Favila, va saliendo Jean Oliveira, va conteniendo la pelota. Estás con Radio Tacuarembó, pura raza, fútbol, Danek, realiza que está en directo desde el Goyenola con la imagen con Fernando Ruiz y un gran equipo de trabajo aquí pegadito en la cabina y con el audio de pura raza. Un abrazo grande para Fernando Ruiz, Danek Realizaciones, laburando a esta hora en directo está el partido. La está buscando la pelota Darwin Favila, descuelga por la banda izquierda, varón de Cairo, los centros para Darwin Favila, Gabriel Rodríguez cabeceando la pelota, la tira por la derecha, viene para Pereira, Pereira buscando a Ronald Boggio ahora, Ronald Boggio con la pelota, la tiene Boggio, allá la van robando por foliadoso, pero hay falta. Baro Bar 24 horas informa, contamos con delivery de martes a domingo de 19 a 1, pago con tarjeta de débito, crédito o efectivo, 10% off por compras al delivery 4632-7066, eso es 097-186-307. Está medio averiado, ya no libera, el árbitro Rivero viene del hogar con él. Agroveterinaria Don Joaquín, como siempre apoyando el fútbol local, no se olvide vecina, vecino, encuentra nuestros productos en los cuatro locales, Avenida Oribe y Sarandí, Barrio López, a cuadritas de Gaucho, Avenida San Martín, frente al centro del barrio, y en la rotonda de Pablo Río, frente a la vía agroveterinaria Don Joaquín, junto al deporte y su gente. Sí, Lucas. Los de abajo, Ferrocarril con este empate llegaría a 6, alinearía a Centenario, tienen los dos con 6, y más arriba Cerrito con 8. Muy bien, perfecto. Hay 2 puntos de ventaja con este resultado, así como está la cosa. En las posiciones de liguilla, las 4 primeras ubicaciones, Lucas, con este resultado. La pelota de Foliadoso, la tira larga, va Gabriel Rodríguez, despeja por adentro, ahora mismo. Wander, Central, Estudiantes y La Sexta. Muy bien. ¿Progreso queda lejos? Sí, porque tiene 14, La Sexta con este empate llegaría a 16. Pelota de Foliadoso, Foliadoso con el varón, avanza Foliadoso, lo espera parado Gabriel Rodríguez, quita la pelota, Foliadoso comete falta, y van varias. Tiro libre para el Ferro. Calla, ya llegó toda la colección, primavera-verano, Viviana Méndez, moda y diseño, prendas italianas, texturas suaves y delicadas, convenios con Adeoma, Foco y otras empresas, Boulevard Rodríguez Correa, casi 33. Calla, prendas que enamoran. Es un león enjaulado, ¿no? El Tuco se escucha claramente los gritos y la verdad que en este caso no sé si justificar los gritos, pero sí la molestia del entrenador porque La Sexta no está jugando bien, ¿verdad? La pelota de Barbosa, adelanta el balón Rodrigo Barbosa, escapaba de su marcador, se iba de Ferreira, tiro de arco que va a ser Santiago Barrera. Maniatado, está como frenado La Sexta, ¿no? Y eso que puso 2 delanteros más, está jugando con 3 puntos el balón que la va a tirar, los gritos,
al Tucu, ¿no? Tremendo, tremendo los gritos del Tucu. Allí el varón que la va teniendo en la mitad de la cancha, el futbolista Danilo, la va tirando Danilo, la jugaba el número 20, era Techera. Techera juega por la banda, viene para Cuadro, Cuadro con el varón, apertura por derecha, viene el centro de Maraquí. ¡Favila! El arquero ya lo libera, el arquero ya lo libera. Favila entró en una pelota que venía cayendo en el segundo palo. Ya lo libera, salvó, señores, en el segundo para la sexta. Y ahora recupera la pelota Ronald Bosque en la mitad de la cancha. Viene el equipo del Riel, a todo esto 23 minutos de juego, largo envío, viene para Barbosa, corre para quitar Ferreira, corre Ferreira, ¿no hubo falta? No, para mí no, no, para eso entró Malaquín, ¿no? Para ensanchar la cancha por derecha, ¿no? La primera que le dan a Malaque, de segundo desborde y casi termina en gol. Allí el balón que la viene conduciendo el ataque Foliadoso, va por la punta, juega por bajo, balón para Delgado, tiro de primera. Afuera de la cancha, sorpresivo remate de zurda de Michael Delgado. Somos Óptica Pablo Santamarina, nombre y apellido en lentes. Revisión de la vista sin costo y en el acto. Somos Óptica Pablo Santamarina, la óptica de los deportistas en Tacuarembó. Bueno, le va a pegar a la pelota, ya no libera, informa. Ineforma, farmacia nueva. 24 del segundo tiempo. Tiempo de relojería ahora. ¿Cómo van? Todos van a Mueblería El Cabeza. Están empatando 1-1. Ferro y la sexta en el Goyenola. Los gritos del Tucu, ¿pudiste identificar para quién es concretamente, Flor? No logro identificar, efectivamente, Cele, que está emitiendo algún grito a los jugadores, porque su ayudante técnico, Martín Gutiérrez, como que le da aliento y algunas palabras a los chilines, pero no escuchan, por lo visto, ¿no? Ajá, está malísimo el Tucu, ¿no? La pelota que viene de Foliadoso para Favila, ataca por la punta izquierda, por adentro Delgado. Mira el pase, todo Delgado. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la sexta! ¡Michael Delgado! ¡Corrida bárbara! A Foliadoso le dio a Favila. Favila fue como puntero izquierdo, como en los viejos tiempos. La chumbera Darwin Favila corrió, fue sobre la última línea y tiró un centro rasante bajo. Y en el área chica, Michael Delgado apareció para batir el arquero Jan Olivera. Cuando van transcurrido 26 minutos de juego del segundo tiempo, la sexta 2, Ferrocarril 1, anotó Michael Delgado el tanto. Y así es que se ganan los partidos con un hombre de más, ensanchando la cancha, poniendo jugadores donde no hay del rival precisamente, lo había hecho Malaquín hace unos minutos, lo hizo Favila ahora por izquierda, la tiró al medio, un centro, tiro al arco y ahí apareció como los grandes goleadores con la caña de pescar abajo del brazo, el cabezón Michael Delgado para poner a ganar la cesta. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa. Informa Nostra Pizza. El Gabo, autor del segundo, la ronda, el primero y empatado Acuña. Para el equipo de Ferrocarril que juega con un hombre de menos del primer tiempo por la expulsión de un Pierre. El balón que la va tomando a la mitad de la cancha, Guedes. Va levantando Guedes, viene para Correa. Allí la tiene Correa, aguanta el balón Correa, busca el individuo de Correa. Correa con la pelota, mano a mano con Cuadro, va Correa, Correa, tira hacia atrás. El pase para Rodrigo Rivero. Rodrigo con el balón. Se mete de la punta al medio, a Rodrigo le cierra el camino como puede el futbolista Mauro Techira. La pelota que viene para Darwin Favila, 3 contra 2, se viene, la cesta se viene. Darwin Favila con el varón, avanza Favila, está Gabriel Rodríguez en la marcación, centro, Michael, cabeceó afuera de la cancha. El gol que está Delgado. El gol que Rodríguez Delgado, gran jugada de Favila por la izquierda, lo esperó a Gabriel Rodríguez, le hizo el centro medido. Michael Delgado cabeceó afuera junto al poste derecho. Y si dejaba pasar era gol de Malaquín. Che, debió uno claramente acá tranquilo sentado en la cabina, pero para mí piensa que Olivera le llega y le quiere cambiar el palo, ¿no? Cuando quiere cambiar el palo le erra a los 7 metros que estaba el arco más adelante del área chica, de la línea del área chica, cabeceó Delgado increíblemente, era cabecear incluso defectuosamente, la pelota se metía, pero insisto, para mí, como vea ayer Olivera cruzarse, la quiere cambiar de palo y la tira afuera. 27 de octubre, te invitamos a votar la lista 474 del Partido Nacional de Tacuarembó. Un diputado presente en las decisiones del Tacua. Toma Otegui acompañando a Pedro López. Adentro la toma Favila, rebotó. Completá, maestro. Tono Otegui acompañando a Pedro Omar Esteves en la huella de Luis. Señores, el balón está fuera de la cancha, hace daño la cesta ahora.
con tres en ofensiva permanentemente. Malaquín por el costado derecho, Delgado por adentro, Favila por izquierda. Se suma a ello también Foliadoso, que va por izquierda. Gana la cesta 2-1 acá en el Goyenola. 27.5 se están cumpliendo ahora. Gutiérrez da alguna indicación. Se viene Centenario Estudiantes a última hora. Y el balón de Favila la tira al área. Hay un golpe de cabeza, le cae. Hay una chilena. El futbolista Malaquín le va corriendo Cuadro. Llega Correa. Recibe la pelota Correa. Quiere escapar de la marcación de Cuadro. Juega hacia atrás el balón de Rodrigo Rivero, que le da altura ahora. Levanta la pelota al área. Allí la cabeció Juan Rodríguez. Le dio un viandazo largo que la quiso tomar ahora en la mitad de la cancha. Camilo Benítez adelanta la pelota, la pierde. Recuperando Cristian Ferreira. Allí la tiene Cristian Ferreira. Ferreira con el balón. Sigue Cristian. Danilo está jugando en la defensa del conjunto verdolaga ahora. La tira Ferreira. Viene el centro Ferreira. Balón por arriba. Le cae a Foliadoso. Foliadoso con la pelota da medio giro. Foliadoso lo está marcando. Allí Rodrigo Barbosa coloca para Keiro, los 2-1, que era la sexta acá en el estadio Raúl Goyenola. Hay aproximadamente 250 espectadores. La pelota que la van tomando corto y baja. Recupera la pelota sacándola el equipo de Ferrocarril por Camilo Benítez. Va Camilo. Camilo con el balón. Va en el mano a mano con Danilo. Allí lo marca Danilo. Escapa Camilo Benítez. Pelota fuera lateral que va a corresponder al equipo de Ferrocarril. Es perfume. Es de Farmacia Nueva. Los más deliciosos perfumes. Damas y caballeros, en Farmacia Nueva disponemos de Quebral, Nutrisur, Omeprazol, Omega 3, Colonias y Cremas Victoria Secret. Farmacia Nueva, 18 de julio y 25 de agosto. Teléfono 4632-2348. Flor. Se va a realizar una variante en el equipo de la sexta. Se va a retirar el número 16, Danilo Martínez. Ingresa con la número 2, Bruno Machín. No puedo vivir sin ella. Sí, la pizza de Nostra Pizza es crocante. Exquisita salsa hecha en horno a leña. Si pinta una pizza, llama a Nostra Pizza en Pablo Ríos 47. Delivery 091-899-084. Todos los jóvenes valores de la cesta, preseleccionados, o sea, seleccionados sub-20. Y de pronto los chicos que tienen gran futuro para el fútbol de Tacuarembó. Muy bien, se va Danilo. Ganó Maldonado, ¿no? Campeonato. Hoy ya le ganó Paysandú al final. Sub-20. Mire usted. Tiro libre, ganó Maldonado Paysandú. Sí, ahí está. Por tiros penales. Tiro libre, señores. Se adelanta para colocar el centro Gabriel Rodríguez. En el centro la va tomando Malaquín. Malaquín tira el balón buscando a Dorwin Favila. Falta de Favila. Lo que no hace otra cosa que ratificar lo que siempre le digo, creo que coincidimos a esta altura del partido. Los que salen bien parados de acá, de esta llave, Salto, Paysandú, Tacuarembó, generalmente, cuando nos tocaba a nosotros, terminan definiendo. Pelota larga, señores. Acá al fondo la va a buscar Dorwin Favila. Adelanta frente al arquero. Va cayendo Malaquín, arco libre. Malaquín adelantó la pelota, quiere escapar, sigue Malaquín. Tiene el tercero Malaquín. Juega abajo Favila, la paró. Allí está, gol. ¡Gol! ¡Gol! De la cesta Darwin Favila, liquidando el partido. 29 minutos 50, casi 30 del segundo tiempo. El balón que vino largo, la pidió el propio Darwin Favila, frente al arquero, llegó primero, el balón salió despedido del fondo, luego Malaquín enganchó, escapó, entró al área, no fue egoísta, y la jugó para Favila, que paró, midió, apuntó, y definió en el arco de la Plaza Deportes, anotando el 3-1, liquidando el partido de Goyenola. Frase tan vieja como el fútbol que dice, quedar para recibir. Bueno, Favila le dio de saque de banda el gol a la Rondo en el arranque del partido, le dio el gol a Cabezón Delgado para el 2-1, y ahora Malaquín, sin ningún atisbo de egoísmo, le entrega también el gol a Darwin Favila para mí sentenciar el partido. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Señores, ataca la cesta con Darwin Favila. 3-1 está el partido. La pelota que la va buscando ahora Queirolo. Queirolo va entregando. Baja la pelota que la va buscando Martín Correa. Viene saliendo el fondo Martín Correa. La rima hasta la mitad de la cancha. Martín Correa perdió en el mano a mano con Cuadro. De buen partido que ahora faulea. Votá lista 5. Cusa diputado. Delgado presidente. Reelegí un buen gobierno. Lista 5. Prepárame, Luquitas. Más allá de la tabla que me dice Varela, prepárame el fixture, por favor, de Ferrocarril, de Centenario y de Cerrito. Prepárame eso. Está lo que caído Queirolo, Cristian, creo. Caído Queirolo, exactamente. Se vienen dos variantes más en el conjunto de Ferrocarril. Uno de los que se va es Rodrigo Rivero.
fue valiente Ferro, ¿no? Pero no le alcanzó en esa segunda mitad. Yo creo que de alguna manera pensó, y bueno, vamos a echar el resto de los primeros minutos a ver si lo sorprendemos. De hecho, lo sorprendió, pero no le pudo convertir y ahí apareció, ¿no? De buena primera, los gritos del Tucu te resolvieron efecto, ¿no? El hombre gritó, apareció el segundo gol, apareció el tercero y ya no grita más, ¿no, Flor? Correcto, no apareció más los gritos del Tucu. Déjame decirte la variante del equipo de Ferrocarril. Se retiró de la cancha el número 4, Rodrigo Rivero. Ingresó con los números 5, Octavio Rodríguez. También se retiró Ronald Bugio con la número 16. Ingresó con la 23, Cristian Olivera. Mirá, y se viene el carpintero del gol, ¿eh? Néstor Falucho. Ah, te quería sentarse, ¿no? Está bien. Está muy comodona, ¿eh? Está trabajando cansada, decía con mi amigo Carlos Fernando Rodríguez. Yo estoy trabajando cansado. Bueno, a la Flor le pasa lo mismo. Sí, querido Lucas. Vamos con la, si te parece, la próxima te para el elenco. Bueno, de... pero pará un poquitito. Bueno, me la pediste. No, yo le pará un poquitito. A ver, ¿va a entrar Falucho o Silva? Florencia. Correcto, va a ingresar el carpintero número 21 del equipo de la cesta, Néstor Fabricio Silva, y se retira de la cancha Queirolo. Muy sentido, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Muy bien, ahora sí, Lucas, a ver, ¿quién tiene primero? Después el tiro libre, le va a pegar Correa. Se adelanta Correa, viene el centro, viene balón por arriba. Cae el balón en el área, saca la media rebotada de Foliadoso, la retiene el arquero. A ver, ¿qué tiene primero, Lucas? Lo próximo del elenco de Ferrocarril es Progreso. Ajá. Y lo próximo del Centenario es Central. Progreso. Esa es la cuarta fecha. Dame Ferro primero. Progreso. Primero con Progreso en la cuarta fecha. ¿Y después? Después, en la quinta fecha, va a estar jugando el elenco de Ferrocarril con Wanderers. Ay. Después va a jugar con Estudiantes. Sí. Y cierra con el conjunto de Centenario. Centenario, eso fueron. A ver, se viene la cesta, señores, la tiene Delgado, tiró de un pecho el arquero. Y en el pecho el arquero, una tajada de Jan Olivera cuando dio Michael Delgado a velocidad para anotar el cuarto gol. La pelota de Camilo Benítez va Juan Rodríguez, la saca a la media. Tira Juan Rodríguez, hace rebotar en Camilo Benítez, saque lateral. Y completamos con los puntos que tiene Ferro con esta derrota. A ver, Lucas. Sí, con esta derrota tiene cinco puntos. Cinco. Bueno, muy bien. ¿Tiene qué otro, Cerrito? Sí, Cerrito tiene la próxima actividad para el elenco. Tiene 8 puntos, ¿no? Sí, 8. Lo próximo de Cerrito es el Wander. Sí. Después va al jugar con Central. Sí. Y después con Centenario. Y cierran la última con Estudiantes. Con Estudiantes. Perfecto, 8 puntos. Los dos con fichos complicados ahí. ¿Lo mencionó? Sí, de cuatro rivales, tiene tres equipos que están en posición de liguilla y uno es el puntero. Centenario tiene 6 puntos, ¿no? Centenario tiene 6. Muy bien, ¿y le corresponde entonces? La próxima actividad, Central. Central. Estudiante primero ahora, ¿no? Sí, claro, obviamente. Después sí. Le toca la cesta. Sí. Después Cerrito. Sí. Y cierra con el elenco de Ferrocarril. Cerrito y Ferro. Mirá, Centenario tiene los dos rivales directos. Sí, sí. Los dos rivales directos. Bueno. Complicado, ¿no? Ferrocarril tiene Progreso. Entonces, partido complicado para el Ferro. Perdible, ¿no? Se pone perdible con Wander, perdible con Estudiantes. Y puede ser una final por el descenso con Centenario. Claro. Acá Ferrocarril, ya de una le digo que la tiene más complicada, ¿no? Yo creo que Ferrocarril y Cerrito son los más complicados. Yo creo que Centenario, por tener rivales directos, está un poco más, o por lo menos tiene mayor chance. Bueno, Centenario tiene Central, difícil. Claro, pero tiene difícil. Ferro y Cerrito. Sí, el partido de rivales directos, cierto. Y Cerrito tiene Wander, perdible, Central, perdible, con Centenario. Y después con Estudiantes, la última. Tiene complicado. Ferrocarril, Cerrito 6 y Centenario, ¿cuánto, Lucas, me dijiste? Centenario tiene 8, 5. Sí, 6 tiene Centenario, 5 Ferrocarril. ¿Y Cerrito? 8. Por eso. Yo el otro día lo daba, ¿no? Lo veo con mucho más amor propio, sin desmerecer el juego y lo demás. Pero lo veo con ese sentido de pertenencia a Cerrito a la hora de pelear el descenso. De Ferrocarril y Centenario, ¿no? Que siempre tuvo, ¿no? Sí. Finalmente, y muchas veces era lo único, vamos a ser bien sinceros, sí. Que tenía, ¿no? Ahora tiene buenos valores como para pelear algo. Yo creo que Ferro también ha mostrado minutos de buen fútbol, pero no ha alcanzado, los resultados no han estado con Ferro, y es complicado, ¿no? Lo tiene muy complicado el sistema. Pelota de Falucho, la busca Falucho, no cruza el balón y se viene Ferrocarril ahora en la mitad de la cancha. Va surgiendo en el fondo, quitándola para llevársela. Ahora el futbolista Techera, lo va perdiendo Techera.
que se caía. Recupera el balón Rodrigo Barbosa ahora. Rodrigo con la pelota. Lo pone a correr a su número 5. Se lleva la pelota Octavio Rodríguez. Va Octavio. Octavio por la derecha. Carga Camilo. Se viene Camilo. Lo espera. Le quita la pelota Juan Rodríguez. Piden penal, que para mí no fue. Todo pelota. Balón de Malaquín. Malaquín en la mitad de la cancha. 37 minutos de juego del segundo tiempo. La toca en dirección a Darwin Favila. Está en offside. Posición adelantada, tiro indirecto. A Mueblería El Cabeza llegaron gran variedad de juegos de comedor en Livings, Smart, termotanques, línea completa en electrodomésticos, somieres, todas las medidas, motos y bicicletas. Mueblería El Cabeza en el Terruño te regala un auto con círculo 10. Peladito chico Duarte acá en la tribuna del estadio Raúl Goyenola. Sí, parecía que lo conocía cuando pasó y dudé, pero era él, sí. No, listo, mirá cómo camina todo. Señores, juego detenido en el estadio Raúl Goyenola. En Carnicería Catalina, super oferta, escolita de cuadril, asado de novillo, asado de cerdo con vacío, chuletas de cerdo, paletas sin hueso en Carnicería Catalina. Avenida Jorge Valle 690, teléfono 4632-2949. Ya le va a pegar a la pelota Jean Olivera, ya va sacando Jean Olivera. Largo envío de Jean Olivera. Salió Barrera, se la llevó Camilo Benítez, quedó por el destiempo, va Camilo Benítez, la aguanta Camilo del piso. ¡Tiene gol Barbosa! Barrera lo contiene. Se ponía lindo, ¿eh? Se ponía lindo. Pudo ser gol del Ferro en esa salida Barrera que quedó entreverado ya, ¿eh? Es lo que te digo, antes de cuando estaban 1-1 en el arranque del segundo tiempo, Ferro tuvo alguna que otra. Benítez me gustó mucho, Benítez me gustó mucho. Va a sacar la pelota Barrera. La fábrica de pastas frescas, panadería, roticería, lanche, menú buffet, todos los días y variados, gran variedad en postres en 25 de mayo, esquina Cataluña, teléfono 4634-1742. La fábrica de martes a domingo con Santiago y el gran equipo de la fábrica. Va Malaquín de Bordó, el balón va al córner. Hay tiro de esquina, señores, que va a tomar el equipo de la sexta acá de Goyenola por la punta izquierda. Imponente Mónaco Calzado. Se están arribando las nuevas colecciones de deportivos de las mejores marcas Nike, Topper, Le Group, Paddock, Vans, Santa Bárbara, New Balance. Visítanos en redes y entérate de las novedades. Todos los días imponentes descuentos. Imponente Mónaco Calzado. Corner que va a ser efectivo el equipo de la sexta, ¿no? Vale. Le va a pegar a la pelota Foliadoso. Viene el centro, viene, salió Jean Olivera, la quiere tomar Mauro Techira, va Mauro Techira, divide Mauro Techira, le va ganando Michael Delgado. Delgado coloca la pelota por la punta izquierda, allá para el varón, otra vez Foliadoso con Michael Delgado, Delgado con Foliadoso con el varón, arranca por la punta, busca centro, viene centro, hay una pifia, la pelota cae en el área, atención. La saca Martín Correa, la tira ahora para el futbolista Barbosa, la toma con Martín Correa, Martín Correa con el balón, se caballa encima y hay falta cometida. Falta de Mauro Techera, tiro libre para el Ferro. En la ciudad, en la campaña o en cualquier parte del país, la información a un clic de distancia en www.tacuanoticias.com, el diario digital de Tacuarembó. Ya va a sacar la pelota Martín Correa, señores. 3-1 para la cita, Carlos Llenola. Vino el pase colocado por bajo ahora para Benítez para Guedes para tirar un balón, tiro afuera, desviado afuera, saque de arco que va a tomar el verdolaga. 41 minutos. Doctora Lorena Laborde, médico pediatra, consultorio propio, controles de bebés, niños, adolescentes, carnet de actitud física, patologías, diagnóstico. Reserve su consulta al 098-878-365. Así te va a mirar como el hombre de año, ¿eh? Con esa tarántula que está ahí. ¿Dónde? ¿Un culo? No, está largo, sí, parece el marco de los autos. Va a devolverse la pelota por parte de Barrera. Transplus, una empresa líder en servicio de transporte y logística integral, brindando soluciones profesionales y personalizadas para nuestros clientes y comunidad. Transplus, ruta 26, kilómetro 229-500. Con razón antes le decían araña tapera, ¿no? Claro. La compañera tenía, le decían araña tapera. ¿Usted sabía, maestro, por qué era araña tapera? Sí. ¿Sí? Usted Luca Díaz, gran sabedor de eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Usted, Florencia, sabía por qué era araña tapera? Sí, me crié en campaña y sí, lo dijo, porque araña tapera. ¿Nunca dijeron usted Florencia araña tapera, no? No, señor, no. Allí la pelota de Correa. Correa tocando para Barbosa para Camilo Benítez. Camilo con la pelota de la punta al medio. Se saca violentamente Cuadro. La tiró larga Cuadro. 42 minutos de juego. Vamos a elegir la figura del partido. Yo le voy a preguntar a Florencia Furtado. A ver, Flor. ¿Figura? Figura, me gustó mucho Darwin Favila. La catapulta. La pelota de Martín Correa. Alonso y posición adelantada.
Favila votó Florencia Furtado. ¿Usted, Marcelo Varela? Sí, bueno, el hombre asistió a los dos goles en primarios y hizo el tercero. Es demasiado determinante para obviar su trayectoria en este partido. Me gustó mucho Camilo Benítez, lo reitero, pero para mí la figura es Darwin Favila. Me gustó Camilo Benítez, me gustó Foliadoso también, porque usted dijo que no fue un buen partido. Me gustó. Hace tiempo no lo veía así, ¿no? Moverse con la pelota, trasladarla y entregar bien, sobre todo el esférico, pero me quedo con Darwin Favila, ¿no? Gol y asistencias determinantes, Favila en el partido. La pelota que la va tomando Cuadro, la cabeció Cuadro, de un buen partido Cuadro también, el número 11 de la sexta. Hay foul, tiro libre. Cardoso también, ¿no? Que fue sustituido. Sí, pero bueno, ahí creo que es parte de lo que... Fue la expulsión de Ferrocarril. Claro, eso la verdad, insisto, y reitero que para mí no era merecedor de la segunda tarjeta amarilla y eso condicionó el resto del partido. A pesar de que Ferro fue muy valiente en el segundo tiempo y lo salió a buscar y después cuando despertó la seta ya después no hubo partido. Muy bien, señor, atento está Rubén Moreira. Dice que a él también le decían araña tapera cuando iba a la escuela. Allí la pelota, cuando iba a la escuela, después no. Pelota fuera del terreno, saque de costado. Moreira que se va a poner las plumas para el carnaval. Mañana a las 20 horas estará Wilmar Rosa. Todo el año es carnaval en Radio Tacuarembó a partir de las 20, mi amigo Wilmar Rosa. Pelota fuera de la cancha. La pelota siempre al 10, como le gusta a Rubén Moreira, el jugador que aporta la calidad de arma y juego. Por eso, en octubre vamos con la lista 10, la lista de Pedro Ojeda, presidente, Bordaberry, senadores, Maxi, diputado. Otra persona acá también, Daniela Rodríguez, también dice, a mí también me decían cuando iba al liceo, me decían araña tapera, dice, no sé por qué, no entendí nunca, dice. La pelota que viene de Michael Delgado, tirada larga, para mí es córner para el equipo de la sexta, señores, saludos para Daniela Rodríguez, está escuchando. Cuéntelo, delicadamente, ¿no? Cuéntelo, ¿por qué dice araña tapera? No, es que yo no sé por qué dice araña tapera. Bueno, córner que va a tomar la pelota, mirá dónde venía, en el cielo, la pelota que pasó. Pelota siempre al 10, Guillermo. Bueno, ocurrirá otro milagro. Ocurrirá otro milagro. Bueno, córner para la sexta. Hay poca ganas de tirar el córner, ¿eh? No, no, sí, vamos a terminar. Se va a enfriar la pizza, nuestra pizza. Bueno, con este calor, increíble. 45, Darwin Favila, la figura elegida por pura raza. Allí apareció otra araña, pero esa es más chiquita. Esa no es la araña tapera. Señores, córner que va a ser efectivo la cesta. Ha de colocar la pelota quieta por la punta derecha, pierna zurda de Kevin Foliadoso. Se va a adelantar Foliadoso para tomar el córner. 3-1 gana la cesta. Busca otro gol. Partido liquidado absolutamente en el gol Chirola. Quiere posición de liguilla la cesta. Se adelantó Foliadoso, viene el centro, viene. Saca Martín Correa la pelota por un costado, la corre Malaquín a velocidad. Llega para conectar ahora el jugador Octavio Rodríguez. La tira larga, un abrazo para el gato Jonathan Gómez. Él no sabe mucho de arañas, sí sabe de víboras y todo eso. De cruceras, yaras. ¿Y de gatos? De víboras. ¿Dio Boca el otro día? Eso, porque él es gato. Los gatos de tu casa en la víbora, ¿no? El gato juega con la víbora. Juega con la víbora, le hace tacle, le da unos tapes acá, juega con las víboras. Yo tengo muchos amigos que saben de gatos, no le dicen gatos, pero saben. Saben de gatos, sí. Yo sí, también, tengo varios. ¿Usted también, Lucas? Sí, usted conoce, ¿no? Varios felinos. No sé, loco, usted me dice todo. Al final usted me se ha dedicado a agredir. No, si usted conoce. Acá me dicen, diga a ver que Lucas diga si sabe, que diga por qué araña tapera. ¿Eh? Vamos a dar y representación del menor. No. ¿Ya pasó? La pelota que la tiene Correa. Correa con el varón. Pero no hay nada grave en el tema, no sé por qué. Yo no lo saco de decir. Grave. Araña de tapera, acá me dicen puro trasero. Exactamente, ahí estaba con delicadeza. Claro, exacto. Lleva la pelota, Favila. Avanza Favila, 3-2. Va con la pelota y con los tiros, Favila. Adelantó, la sacó, la regaló el arquero. Atención que le está tomando Mauro Techera. Quiere escapar Mauro Techera. Va Techera, lo marca. Y le quita a Gabriel Rodríguez. Allí está Gabriel surgiendo en el fondo. Partido 3-1 liquidado. En la hora estamos. No sé si adicionó o no Rivero. Flor, ¿adicionó también no? Por el momento no adicionó. Muy bien. Allí la pelota que la va tirando. Baja. Sale para quitar y devolver el balón. La quiere parar Foliadoso. Va mano a mano con Franco Fernández. Va Foliadoso. ¡Ay, Franco Fernández! Le erró la marcación. Se viene Foliadoso. La frena Foliadoso. Levantó centro. Entró Favila. ¡Gol! ¡Gol de la sexta! ¡Darwin Favila! ¡Bombón!
de cabeza. Apareció Darwin Favila. Foliadoso por la derecha. Franco. ¡Ay, Franco! Le tiró un ganchazo bárbaro. Escapó Foliadoso. Cuando fue entre el área se frenó y hizo una pausa. Lo vio entrar a Favila en el segundo palo. Se la puso en el coco. Y Darwin Favila, determinante. Figura en el partido. Figura en la sexta. 4-1. Favila en la hora del segundo tiempo. Doblete de la chumbera. Darwin Favila 2-2. Doblete y 4-1 el partido de la sexta frente a Ferrocarril. Decía que se diluía el peligro porque hubo otro enganche de Foliadoso, pero ese enganche fue para su zurda. Un recuperado Kevin Foliadoso que le mete la bocha en la cabeza en el segundo palo para que Favila ratificara su condición de figura y pusiera cifras definitivas para este juego. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Forma. Tiene forma electricidad Alfredo Guillama. Entonces, entonces ¿cuántos puntos tiene la sexta, Lucas Díaz, ahora? 18. 18. ¿Y Estudiantes tiene? Estudiantes 15. Le falta jugar todavía. Muy bien. Como ustedes decían, pueden quedar los tres escoltas si van sí. Estudiantes. Uh-huh. Porque Central tiene 18. 18. Ahí está, lo alcanza Central. Allí la pelota queda bien a buscar por la punta a Martín Correa. Llega Martín Correa, la frena, rebota el balón, sigue adentro y va saliendo del fondo. Ahora falta de Martín Correa, una cortita de atrás. ¿Viste? ¿Qué es esa cortita? Amarilla. Amarilla. Ahí está, por eso le digo, se apuró el Fito hoy. Se apuró en sacar aquella amarilla que no era para sacar para un Pierre. Entonces, si saca aquella amarilla, también está también amarilla. Y no importa que el partido esté liquidado, no importa que se termine el partido, es amarilla. Bueno, el gato es el único animal que es doble animal, dice. Es gato y araña. Se viene Favila, busca otro gol. Va Favila, tiró Favila. Fuera de la cancha, remate cruzado. Buscando el ángulo del palo izquierdo. Abajo, rasante, ángulo inferior izquierdo. Sí, casi me deja pegado Favila porque dije que hizo el gol y cifra definitiva y casi mete otro. Bueno, acaba de culminar el partido. Señor, otra araña más, ¿eh? Ah, sí, sí. Esta corre la araña. Mirá el Pato Lorenzo, ¿sí? Llevando el pato. Corre la araña, ahora campeón la araña. Quédate quieta, araña. Señores, ha ganado el equipo de la sexta 4-1 frente a Ferrocarril de Goyerola. Un resultado, no sé si llamarlo mentiroso, porque en el global termina ratificando, pero por momentos el partido estuvo mucho más complicado de lo que marca este tanteador abultado. Hubo figuras que terminaron volcando la balanza, una de ellas es precisamente la que va a conversar con nosotros, o la máxima figura de este partido. Muy bien, dale, Flor. Darwin Favila, ya te escucho. Bueno, Darwin, decía recién el comentario titular, no fue tan fácil como lo pone el resultado, ¿no? Agroveterinaria Don Joaquín. No se olvide, vecina. Vecino, encuentre nuestros productos en los cuatro locales de Avenida Oribe y Sarandí. Barrio López, a metros del Monumento al Gaucho. En Avenida San Martín, frente al Centro de Barrio. Y ahora en su nuevo local, en Barrio Ferrocarril, en la Rotonda de Pablo Ríos, frente a la vía. Agroveterinaria Don Joaquín, creciendo junto a su gente. Panadería y confitería Criface. Contamos con roticería, cafetería y minimercado. Para el día a día, las mejores minifacturas. Y para tus mediodías, servicio buffet todos los días. Haz tu pedido al 4632-0615 o al 099-835-821 y te lo llevamos a tu casa. Te esperamos de 7 a 20, 30 horas y para tu comodidad en dos direcciones. Sarandí y Baltasar Brum o en Abdo y Doctor Ivo. Panadería y confitería Chris Days. En Carnicerías El Palillo contamos con excelentes milanesas de pollo, carne y de cerdo. Ofertas destacadas: 2 kilos de picada, 400 pesos. Chorizo, 2 kilos por 440 pesos. Además, pollos de avícola y todos los cortes de vaquillona y ternera. Los esperamos en 25 de mayo, esquina Sarandí, y 18 de julio, casi Benelli. Pedidos al 46-32-3379.
Renergízate. Pinturas Renner presenta para tu hogar un cuarto de regalo. Aprovecha el 25% de descuento en Pinturas Renner y dale vida a tus espacios. Consulta los productos incluidos en esta promoción hasta el 20 de diciembre. El cuarto va de regalo. Cambiarte hace bien, pintarte hace bien. Con Pinturas Renner. ¡Arrabalera! Café San Fele, la esquina italiana de Tacuarembó, en 25 de agosto y Doctor Ivo. Variado menú todos los días, mediodía y noche. Cafetería completa, servicio de catering para eventos. Delivery 097-470-277. Reservas 096-988-077. Café San Fele, abierto todos los días de 8 a 24 horas. Legislar y controlar son dos de las funciones de los ediles. Decretos, ordenanzas, resoluciones, aperturas y fraccionamientos de calles son tareas inherentes a los legisladores departamentales. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, estamos finalizando la construcción de 31 soluciones habitacionales para el realojo de familias de Los Molles y La Calera en la ciudad de Tacuarembó. Se trabaja en la conexión de agua, saneamiento y con las familias en los lineamientos que hacen a la convivencia en un complejo. En tres padrones se edificaron viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en el marco del Plan Nacional de Realojo. Avanzar, Intendencia de Tacuarembó. Seguimos construyendo sueños. DANEC Realizaciones, producciones sociales, institucionales, comerciales, videoclips, servicio de pantalla gigante, fotografía, amplificación. DANEC Realizaciones, celular 099-363-558. Cable 2000 Digital, todos tus deportes, tu novela favorita, mucha música, información. Solicita promotora al 4632-5140 y entérate de las nuevas promociones. Cable 2000, 18 de julio, 316. Ahora con un simple clic vas a poder ver mucho más. Todas las noticias, información, actualidad y el mejor análisis. Contenido audiovisual, participar con tu opinión y compartir contenido instantáneamente. Con un clic nos vas a poder ver desde tu computadora o celular y acceder antes a más información. Estés donde estés y cuando quieras. Tacuarembó Carpintería Artesanal LM. Realizamos todo tipo de trabajos en madera, mesas ratoneras 3D, juegos de comedor para espacios reducidos, puertas bajo mesada, materas, muebles de cocina, muebles divisores de ambientes, sillas para niños y niñas, tablas de cocinar, juegos de patio. Realizamos reparaciones de muebles. Encontranos en Castañeto 2970, barrio Diego Lamas. Celular 098-66-1578. Facebook Lucas McFood.
Llegó a Tacuarembó para quedarse Carpintería Artesanal LM. Los miércoles a la noche por Canal 7, Preferencia, para continuar conociendo a los candidatos, actores políticos, sus diferentes puntos de vista y propuestas. Preferencia por Canal 7. Se viene Foliadoso, la frena Foliadoso, levantó centro, entró Favila, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la Sexta! Darwin Favila, ¡bombón de cabeza! Apareció Darwin Favila, Foliadoso por la derecha, Franco, ¡ay, Franco! Le tiró un ganchazo bárbaro, escapó Foliadoso. Otra araña más, ¿eh? Ah, sí, sí. Esta corre.